¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Catherine Subirana. Soy coordinadora editorial del suplemento del Dominical del Diario El Comercio y estoy aquí hoy para darles la bienvenida a la presentación del libro El Tanguantín de los Cintas, escrito por el doctor Juan Ocio y publicado gracias a Iguay Perú, en el marco de nuestro bicentenario. Empezamos la presentación con una buena noticia: el libro es de descarga gratuita y pueden acceder a él haciendo clic en el link que aparece en el comentario fijado aquí, bajo este video. Para conocer los detalles de esta publicación, contamos con la presencia del autor, el doctor Juan Ocio, quien adquirió este grado en antropología por la Universidad de Oxford, es periodista, político peruano y catedrático universitario. Fue el primer ministro de Cultura de nuestro país en el año 2010 y actualmente se desempeña como profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la especialidad de antropología. Ha sido profesor visitante de universidades tales como Chicago, Virginia, Harvard así como del aula Bartolomé de las Casas en Madrid. Es autor de varios libros publicados en el Perú y en el extranjero. También está presente en esta mesa virtual el señor Paulo Pantigoso. Él es Country Managing Partner de EY Perú y cuenta con 27 años de experiencia en la firma. Es responsable de liderar a más de 1.800 profesionales expertos en los servicios de auditoría, consultoría, impuestos, transacciones y finanzas corporativas, con oficinas ubicadas en Lima, Trujillo, Chiclayo y Arequipa. Ha sido auditor y en el año 2006 fue nombrado socio líder de consultoría y miembro del comité ejecutivo de la firma. Asimismo, tuvo su cargo las prácticas de consultoría de riesgos de Iguay de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú entre los años 2005 y 2006. Actualmente es miembro del directorio de Iguay en Latinoamérica y es líder del segmento de mercado de Iguay en la región andina. Es director de varias instituciones y responsable de las iniciativas de responsabilidad social empresarial de EY Perú. Es contador público colegiado, bachiller en administración y tiene un MBA internacional por la Universidad Adolfo Ibáñez School of Management. Para empezar con el programa de hoy, le cedo la palabra al señor Pablo Patipos. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Katy. Eh, buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, Sirvan las primeras palabras para dar esta bienvenida a todos, este momento de agradecimiento, como repito, de convocarnos para compartir un avance cultural sumamente importante que con mucha alegría eh, vamos a dar detalles acerca de su contenido y como tú bien dices, a ti compartirlo de ya de manera gratuita eh, para su descarga. Eh, toca agradecer a nuestro querido amigo Juan Ocio. Por habernos escogido como el vector de su conocimiento acumulado en más de 50 años de docencia universitaria y de eh, profunda investigación del tema, justamente publicado como Tahuantinsuyo de los Incas. Eh, vamos a tener el, el lujo de poder compartir eh, con algunas preguntas, algunas pinceladas de este contenido eh, que se ha venido pues, acumulando a la luz de ese conocimiento y ese bagaje que Juan ha sabido transmitir a más de 10.000 eh, universitarios durante su vida eh, de docencia, pero también a través ahora de este libro. Eh, mi agradecimiento también va para Anel Pancorbo, Editora General de Apus Graf Ediciones, por esta impecable edición que hemos ido haciendo poco a poco, a la limón, con, mucha, con mucho cariño, y mucho detalle. Y por supuesto, mi agradecimiento eh, también muy importante y relevante para todos mis socios de Iguay Perú por concurrir en esta idea común de poder llevar cultura y compartirla en nuestro bicentenario. Adelante, Juan. Muchísimas gracias por tus palabras, mi querido Paulo, y agradezco a Iguay Perú por haberme dado la oportunidad de publicar. Este libro, este libro que he reflexionado por cerca de 50 años a través de mis clases, de mis cursos, ¿no? y que ustedes ahora se hacen los acreedores de poder divulgarlo a un gran número de, de personas. Este es un libro donde presento una síntesis acerca de mi visión global del desarrollo del imperio de los incas, del tahuantinsuyo. Y es un libro que tiene una serie de detalles que quizás para algunos va a ser un poco difícil porque hay que tener la especialidad de la antropología para poder penetrar, pero he tratado de agilizarlo de la mejor manera posible. ¿no? Es, un, es un libro que... Eh, han trascendido los que han, se han quedado simplemente en la lectura de las crónicas, es muy un poco limitado a las crónicas, porque la, las crónicas simplemente proyectan las categorías de los que los escribieron y esas categorías se han ido reproduciendo con, con el tiempo sin producir ningún cambio mayor. Los verdaderos cambios que se producen para poder comprender la sociedad incaica y trascender el tema famoso que siempre nos está amenazando en el campo de la antropología es el tema es, es el tema de el no poder proyectar las categorías que, que tenemos. De tal manera de que todavía, por ejemplo, estamos bajo la influencia del Inca Garcilaso de la Vega. Tan influidos estamos por el Inca Garcilaso de la Vega que ha llegado a la política y que inclusive la utopía que presenta nuestro cronista mestizo eh, en sus comentarios reales, esa utopía que nos habla de una especie de sociedad eh, socialista, neoplatónica, ¿no? Donde no habían pobres, donde todo era riqueza, donde había abundancia, todos compartían. Todavía eso ha llegado ahora bajo la forma de socialismo o bajo la forma de, de comunismo. Pero gracias a la introducción de la etnohistoria que involucra el conocimiento de la arqueología, de la historia, de la lingüística y de la antropología, sobre todo, no, ¿No hemos podido trascender. Esa, esa, esa perspectiva y ahora tenemos un panorama bastante distinto. Ese panorama diferente que estamos logrando con estas disciplinas, con la combinación de estas disciplinas, es lo que he querido volcar en, en este libro. Bueno, y uno de esos, eh, uno de esos temas, por ejemplo, eh, versa sobre eh, fueron socialistas o no fueron socialistas los incas. Los incas no fueron socialismo, el socialismo es un concepto que surge en el siglo XVIII, el siglo XIX y lo que funciona en la época de los incas es la reciprocidad y la redistribución. Otro de los, de, de, de los temas que es fundamental es que hemos estado siempre bajo la creencia que hubo 14 incas y que esos 14 incas se de, desarrollaron en un periodo de unos 500 años. Bueno, todo eso es una un, un, un equivocación que viene de, de una falta de reflexión de los textos man, man, manuscritos, porque en realidad la eh, sociedad incaica duró 200 años, no dos, 200 años, y en esos 200 años lograron una expansión enorme eh, los incas que abarcó cerca de un millón de kilómetros cuadrados y lograron incorporar dentro de sus dominios a unas cerca de 200, 300, 500 eh, eh, etnias. De tal manera que eh, esas cosas tenemos que corregirlas actualmente. Tenemos que corregir también de que en esos 200 años... Hubo un total de 14 incas, no esos que conocemos como incas, manco, capa, xinchis, roca, yo yupanqui, no son propiamente eh, incas, son totems de grupos sociales que tenían una posición fija y que ordenaban el espacio, el tiempo, las relaciones, eh, las relaciones sociales, y en esas. Es, esas agrupaciones sociales que simbolizaban los incas, que encabezaban los incas, se llamaban las panacas. Las panacas eran una forma de ayus, ¿no? ayus de carácter simbólico, y esos ayus de carácter simbólico eran la forma en que se agrupaba la nobleza incaica. Pero nos queda por conocer todavía... ¿Qué fueron los incas y qué fue el tahuantinsuyo? Esto es el otro punto que quiero explicar. Pues han querido pensar que el tahuantinsuyo era hablar como si fuera el Perú, que en, el, en años posteriores tahuantinsuyo se convirtiera en sinónimo de Perú o de peruanidad. Eso es algo que corresponde al mundo occidental, pero no corresponde al mundo andino. El Tahuantinsuyo es simplemente una variante de su sistema de organización dual multiplicado por dos, porque siempre los incas se organizaron bajo la polaridad, bipolaridad del Hanan y, de, y del Urim. Pero esto lo transformaron en cuatro partes. Entonces, el Tahuantinsuyo es la división. De un espacio en cuatro partes. O sea, Tahuantinsuyo sabían en todas las unidades sociales. Pero claro, los incas que lograron dominar proyectaron este concepto a un ámbito más grande. Pero no es como un equivalente de decir Perú. O sea, ahí hay una, una equivocación bastante, bastante seria que le he tratado de, de explicar con, con detalle. El otro punto que también es fundamental mencionar. Y es que en esas panacas hubo una en especial, que fue la décima panaca, la panaca que se llamaba la, el capacayu Ayu, eh, que estaba liderado por la figura de Tupac, Inca, de Tupac Inca Yupanqui. Bueno, en este caso particular pareciera ser que todos los que asumieron el gobierno de este imperio que empezó muy reducido, circunscrito en el ámbito del Cusco, aliándose con distintos grupos. Este, en este grupo, en este en esta panaca llamada Kapak Ayu, en esta panaca allí parece ser que se incorporaron todos los monarcas incas, todos los que tuvieron la función de gobernar y el resto de los de las panacas. Luego se iban asociando con los antepasados del Inca gobernante. Así que, por ejemplo, el que se desempeñó en, en un determinado momento, como tú, aquí en Cayupanqui, su, su padre pasó a formar parte de Pachacútec eh, y luego el, el padre del padre, el abuelo, de la panaca de Viracocha y así sucesivamente. Bueno, hay que reflexionar también sobre eso porque hemos estado equivocadísimos sobre este punto que lo, está, que lo hemos inculcado incluso a nuestros escolares. Hasta ahora seguimos repitiendo exactamente lo, lo mismo: que todos estos eh, símbolos de los grupos sociales fueron eh, incas, fueron monarcas y los tratamos como si fueran Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. O los, reyes, o los reyes españoles ¿eh? no, ese es un punto al cual le he dado mucha importancia en este, en este trabajo y bueno y quedan todavía muchos problemas eh, que investigar queda todavía el tema de cómo es que, que que gobernaron cómo se dio el gobierno de cada uno de estos incas todavía eso no estamos no lo tenemos tan claro como tampoco tenemos tan claro cómo fue el uso del sistema de los quipus, que era el sistema de transmisión, fundamentalmente contabilidad, pero no sabemos mucho acerca de, lo, de la narración. De tal manera que ese es un inconveniente porque toda nuestra información que viene de las crónicas es una información de, segundo, de segunda mano. Esto es lo que tendría que decirles en síntesis lo que me he propuesto a lo largo de este trabajo. Muchísimas gracias, profesor, por esta exposición que sin duda nos da muchas luces sobre el contenido del libro que hoy nos convoca. Antes de profundizar un poco más en esto, vamos a explorar en la génesis de esta publicación, que, como ya dijimos, se encuentra en el compromiso de Iguay Perú para con la cultura. No sin antes recordarle a las personas que nos están siguiendo que en el comentario fijado bajo este video pueden encontrar el enlace de descarga gratuita del libro El Taguantín Suyo de los Incas. Ahora sí, estimado Paulo, vamos con usted. Eh, no es el primer libro de este tipo que se que presenta igual Perú, e imagino que no será el último. ¿Cómo así se compromete igual Perú en esta serie de publicaciones? ¿Qué es lo que hace que, que una empresa privada asuma un compromiso con el patrimonio inmaterial de un país? Muchas gracias, Katy. Eh, la pregunta es muy buena. Creo que hay varios, ma, varios frentes para, para abordarla. Pienso que de manera general, digamos por definición, una la empresa privada debe tener la conciencia social y el propósito que persigue trascender. En particular, en, en, en EY, nosotros hacemos de ello una acción concreta. Nos gusta eh, estudiar, vivimos del conocimiento, probablemente de algunas técnicas y ciencias que las manejamos más con el hemisferio derecho del cerebro, pero no somos ajenos a que justamente la cultura que nosotros podemos compartir y los valores detrás, y el conocimiento eh, certero, como justamente Juan ha abordado varios temas que vienen a desmitificar un conocimiento que probablemente todos lo hayamos recibido en la época escolar o universitaria que nos haya tocado pasar. Pero como nosotros, eh, como igual nosotros tenemos muy claro en, nuestra, en nuestro intento permanente de convertirnos siempre en una empresa socialmente responsable con varias manifestaciones y diversas que, que no solamente pues, nos agraden, nos llenen el corazón, pero sobre todo que dejen un legado y un compartir, y un compartir con nuestra colectividad mundial, pero principalmente peruana, en este tema particular. Me, me mencionabas, Katy, acerca de otras publicaciones, sí este es el tercer año los dos años previos hemos hecho publicaciones de martín de murúa también con eh, un análisis prestigioso importante de, de juan y también un libro de quipus pero llevo a todo esto a que esto nos llena de orgullo de propósito teníamos la idea de presentar esto y regalárselo al perú en el bicentenario lo logramos es un trabajo que surgió en unas charlas con Juan eh, hace casi un poco menos de dos años atrás, con lo cual ha habido mucho trabajo detrás, eh, mucho trabajo editorial. Con, vuelvo a citar a Anel Pancorvo, nuestra editora, que nos ha apoyado muchísimo en esto, y que hoy nos agrada pues nuevamente decir que lo podemos a disposición, eh, a una disposición gratuita, virtual, digital. Eh, por la cual además eh, nos sentimos muy honrados. Gracias. Gracias a usted, Pablo. Este libro está disponible para descarga gratuita. ¿Hay algún tipo de alianza estratégica con algún sector cultural para promover su difusión y así el mayor alcance del producto? Eh, en, en esta publicación en particular no tenemos alguna alianza porque procuramos todas las alianzas. En verdad, hemos deseado... Eh, en la pluralidad, eh, eh, como mencionas, y si pones a disposición, ya sea a través del link o del QR code para poder hacer la descarga fácil a través de una foto de, de un dispositivo móvil, eh, aprovechar para que todos no solamente lo descarguemos, lo disfrutemos, estudiemos, abordemos los conceptos de la etnohistoria citados por Juan como método para poder ahondar en estas nuevas tesis. Y también para que en, ese, en esa descarga, el compartimiento masivo y la difusión, pues también nos llene de orgullo, porque yo creo que este es un libro monumental que a la vez es también un libro embajador de la historia del Perú. Y, y sin duda lo es. Y, y en ese sentido, dado que no es el primer libro, asumo que tampoco será el último. ¿Cuál es el próximo proyecto en este rubro? Bueno, tenemos algunas sorpresas, siempre combinando historia universal y, 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 y estudios de, de historia del Perú. Tenemos un libro que vamos a publicar dentro de pocas semanas acerca de eh, la niña Juanita de los 500 años de antigüedad, que alude justamente al estudio muy particular, documentado. Eh, en forma de crónica, muy interesante que también distribuiremos de manera gratuita para la colectividad peruana y mundial. Y nuestros libros tienen un sello una ca, una característica que es, están están muy bien eh, provistos de documentación, de citas, de fotos que permiten evocar, soñar, pensar y está dirigido para niños y grandes de 0 a 100 años. Así que es para disfrutar y para que lo compartamos todos con todos. Gracias. No, Muchas gracias a usted, Pablo. Gracias por la participación, gracias por responder estas preguntas y gracias por el esfuerzo en la publicación del libro. Ahora, retomando la conversación en torno al contenido de la publicación, eh, díganos, profesor Juan, ¿por qué tenemos esta visión idealizada el incanato a la que usted se ha referido en la primera parte de, de su ponencia? Bueno, porque simplemente se nos ha inculcado ya desde la época del siglo XVIII y porque, como dije, el que ha influido ha sido el Inca Garcilaso de Las Vegas, que para nosotros es un símbolo del mestizaje. Del mestizaje. Siempre hemos querido presentar nosotros una imagen de que el Perú es un país mestizo ¿no? para poder de esa manera justificar la integración entre todos los peruanos. Ese es uno de los valores fundamentales que rigen en nuestro país. Somos un país mestizo. Yo insisto que somos un país fundamentalmente pluricultural, pero somos pluriculturales, estamos compuestos por un conjunto de culturas, pero estas culturas se han ido entrelazando unas con otras y si bien permanecen las diferencias, permanecen que se han negado muchas veces, en fin, ahí la idea de que somos un país que nos hemos ido uniendo paulatinamente, o sea, somos un país fundamentalmente me, me mestizo y ese, ese valor del mestizaje es lo que le da mayor real, realce y continuidad a las ideas que son volcadas desde la época de los incas, ¿no? Usted ha hablado también de, de varios mitos que se sostienen alrededor de lo, de, del imperio inca sin embargo, el hecho de desterrar estos mitos implica develar otros misterios, ¿no? o sea, de reemplazar estas creencias por información nueva. Eh, ¿Qué misterios nos, nos quedan aún por revelar en el, en el Imperio Inca? ¿Tras qué pistas andan, andan los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos, los estudiosos? Bueno, por ejemplo, tenemos nosotros que investigar un poco más cómo era verdaderamente el funcionamiento de la monarquía de los incas. Sabemos ya de que los incas estaban asociados con uno de los grupos sociales, uno de los diez grupos sociales que eran la, eh, las panacas, pero cómo funcionaba el sistema, cómo funcionaba el sistema sucesorio, se escogía al hijo mayor, se escogía por las capacidades que tenía. Estos son temas que todavía tenemos que ahondar más. El, el trabajo que piensa preparar Ian White sobre las, eh, las, los sacrificios humanos, ¿no? eso va, nos va a aclarar también otro punto sobre cómo fue el culto religioso, qué importancia tuvo los sacrificios humanos, lo de la momia Juanita, qué significa lo de la momia Juanita. Eh, eso es un tema que es fundamental, como es fundamental el que se haya podido trabajar sobre los quipus, porque sobre los quipus solamente sabemos cómo funciona la contabilidad, pero no sabemos si con los quipus podemos nosotros narrar historias. Yo tengo la sospecha que el quipu podía narrar, eso lo he logrado eh, deducir a través de Felipe Guamán Poma de Ayala, que creo que fue un kipu camayo y que esa crónica de 1200 páginas la pudo escribir gracias a que él manejaba los quipus, que le, que le servían como una especie de recurso eh, mnemotécnico. Pero todavía tenemos que profundizar mucho más acerca de ese valor que pudieron tener eh, los quipus. Y sobre eso tenemos que enfatizar otros puntos, como por ejemplo, ¿por qué es que se nos ha ocurrido que era una sociedad comunista, una, una sociedad socialista? ¿Qué factores nos han llevado a pensar, a pensar en que esa, esa era una de sus cualidades? Yo lo que creo es que una de las razones es que el valor fundamental que tuvieron los incas fue el de la reciprocidad y el de la redistribución de los bienes y que había cierta analogía, pero eso no es comprensible si no entendemos cómo fue su sistema social y en su sistema social lo que la base fundamental fueron las relaciones de parentesco las relaciones interpersonales entre los miembros de, de, de la sociedad y por ejemplo el ayu ha sido muy mal interpretado porque ha sido interpretado como si fuera un grupo unilineal parecido a los clanes que existían en roma o que existían en, en grecia y la verdad que el sistema, la organización parental que están dentro de los ayudos no tiene nada que ver con los grupos sociales que existieron en otras partes de, del mundo, de tal manera de que esos son aspectos que todavía tenemos que estudiar más a fondo. Uh -huh. Profesor, dígame, a partir de este libro que estamos presentando hoy, ¿qué caminos de investigación se abren? ¿Qué, qué pistas están, se están dando para el futuro? Bueno, estamos señalando nosotros algunos algunos pasos que tenemos que ser sumamente cuidadosos para poder estudiar a las fuentes principales que tenemos para conocer el pasado, dado que todavía no hemos descubierto un sistema de escrito en esta población, que todavía no sabemos si los quipus pudieron narrar historias. Y toda nuestra información viene de segunda mano, es decir, de lo que los españoles pudieron recoger de sus informantes indígenas. Entonces es fundamental realmente poder penetrar al pensamiento de aquellos informantes que les proporcionaron los datos necesarios para que pudieran escribir su, sus crónicas. Ese, ese, ¿Qué cosa le narraron a Garcilaso García de la Vega? Sus antepasados, él era mestizo, pero sus familiares le contaron un conjunto de historias, cómo las interpretó él, cómo interpretó Juan de Betanzos, un gran cronista, las informaciones que le proporcionaban los parientes de su esposa, que era Angelina Yubanqui, una esposa de, de Atahualpa, cómo pudieron interpretar las, eh, las versiones que otros cronistas dieron, como por ejemplo, el caso de Toledo o el caso de Sarmiento de Gamboa, que más bien utilizaron el material para poder justificar la conquista española. Entonces presentaron a los incas como si fueran tiranos, como si fueran unos, de, unos dominadores que habían coatado la libertad de los pueblos que habían conquistado. ¿Cómo fue eso? Verdaderamente fueron unos tiranos los, los incas. No lo fueron. Yo tengo la impresión que no podemos juzgar tampoco a estos, eh, a la política de estos eh, personajes, como si fueran la política de, de nuestros días. Yo lo que pienso es que eran simple y llanamente monarcas, como en bueno, cualquier otra parte del mundo, y que su, su éxito radicaba en que respetaban a los pueblos, a los pueblos que conquistaban. Ellos mantenían la religión de los pueblos que conquistaban, ellos mantenían las antiguas tradiciones y por el contrario, ellos contribuían a ampliar la frontera agrícola. Los incas en ese sentido, sí, hay evidencia sumamente clara que la confirma la arqueología que efectivamente ellos pudieron ampliar la frontera agrícola gracias al sistema de andenerías que la expandieron por distintas partes y yo he tenido la oportunidad de poder estudiar este sistema de andenerías en una comunidad que es una comunidad ayacuchana donde los andenes que existen en la actualidad son andenes que fueron utilizadas desde la época de los incas y que se mantienen y que se utilizan hasta la actualidad, ¿no? Uh -huh. eh, muchas personas creen que el estudio de los incas se circunscribe o el, lugar, el mejor lugar para estudiarlo es Cusco. Sin embargo, usted me acaba de mencionar algo muy interesante. Usted ha estudiado muy bien el tema de los andenes fuera de Cusco. ¿Qué, qué otros lugares alrededor? Y, y esta sería mi última pregunta. Eh, ¿Qué otros lugares deberíamos... Eh, deberíamos poner los ojos en ellos para profundizar un poco más en, estos, en, en el estudio del imperio incaico. Bueno, por lo pronto tenemos un conjunto de comunidades cerca de Lima que tienen, que conservan tradiciones que vienen desde la época eh, prehispánica, a cerca de 100 kilómetros de, de, de Lima. Podemos visitar distintas comunidades, podemos visitar la comunidad de Laraos, podemos visitar... Eh, eh, comunidades donde sus festejos, los festejos que hacen en homenaje al agua, son muy parecidas a las que nos narra, por ejemplo, eh, los extirpadores de idolatría, eh, Francisco de Ávila, por ejemplo, en su extirpación de idolatrías en la zona de Guarochiri, por ejemplo, en Guarochiri se conserva todo un conjunto de tradiciones de tal manera de que hoy por hoy tenemos nosotros en muchísimas partes eh, elementos que reproducen aspectos que vienen de la época prehispánica y esto es precisamente lo que nos permite a nosotros hablar de que somos un país pluricultural somos un país donde se conservan todavía muchísimas de esas tradiciones no, no nos olvidemos que en la actualidad están reconocidas cerca de 8.000 comunidades y en, en gran parte de esas comunidades se conservan ese tipo de tradiciones. Y yo puedo decirle, por ejemplo, que gracias a la experiencia que tuve en Andamarca, que queda en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, pude lograr completar los antiguos diccionarios, vocabularios, recogiendo un vocabulario vinculado al sistema de parentesco que no aparecía en la antigüedad y que aclara una serie de elementos que tienen que ver con la organización de los incas. Ok, profesor, muchísimas gracias por responder a mis preguntas. Muchísimas gracias al doctor Juan Gonzo, autor del libro El suyo de los Incas. Para empezar con el cierre de este evento, le doy paso al señor Pablo Pantigos. Gracias, Katy. En verdad, escucharle a Juan, eh, tendría que eh, desear que esta exposición durara horas. Me quedaría absorto y, y, y sería alumno de primera línea. Eh, la verdad, eh, muchas gracias, Juan, nuevamente por toda esa sabiduría proyectada y por nuevamente escoger a Iguay como vector para este legado tan simpático, tan importante. Quizás solamente pedir un par de cosas eh, a, a los que nos escuchan y en la difusión justamente de, de, de este libro. Eh, la retroalimentación que nosotros recibamos acerca del éxito de esta publicación eh, justamente nos va a animar a poder continuar con esta, esta serie de publicaciones e investigaciones que nosotros queremos promover. Así que, bueno, estaremos atentos a escuchar justamente eh, y probablemente lo veamos en la demanda digital de este, de este, de este libro. Eh, y lo segundo es a tantas hipótesis y tesis que Juan justamente nos ilustra en esta publicación, quizás para las generaciones más jóvenes, para los estudiantes, para los investigadores, eh, que inician sus carreras o que están justamente procurando encontrar algunas líneas de pensamiento, la lectura de, esta, eh, de este libro dado eh, y preparado por, por Juan nos debería permitir eh, crear líneas de pensamiento y e investigación que nos deparen justamente hallazgos mucho más importantes y ricos, continuando ese trazo que Juan inicia. Muchísimas gracias, este, Katy, y nuevamente Juan. Eh, todos los elogios por tu magnífica obra. Gracias. Yo también quisiera despedirme agradeciendo muchísimo realmente la acogida que ha dado Ian Why a mi trabajo y tú particularmente el estímulo que me has dado para seguir adelante en este trabajo y sobre todo también quiero agradecerle a el Pancorbo por tener ese gran gusto para poder lograr Sacar publicaciones de una gran calidad que realzan y enaltecen lo que yo he trabajado con tanto gusto tratándose de ustedes. Muchísimas gracias al profesor Juan Ocio, al señor Pablo Pantigoso, muchas gracias a Iguay por confiar en nosotros para la presentación de este libro y a ustedes, estimados participantes, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden que pueden descargar el libro El tawantinsuyo Suyo de los Incas escaneando el código QR que aparecerá al final de la transmisión o haciendo clic en el link del comentario fijado que aparece aquí debajo de este video. Tengan muy buenas noches y no dejen de informarse a través del comercio.p. Hasta pronto.